Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en tu programa Misión Rúa en el Mundo con el padre Claudio Barbud. Y te damos la bienvenida. Como todos los viernes, estamos aquí para compartir el Santo Evangelio proclamado pues por nuestro sacerdote, padre Claudio Barbud. Y queremos animarte, Misión Rúa, a que practiques el ayuno. El ayuno va combinado y de la mano de la oración. Ayuno, oración y caridad. Y la caridad es donde pues vemos ahí el rostro del Señor en el necesitado. Así que te damos la bienvenida y hoy está aquí también compartiendo pues ese amor que nos une, el amor santo del Señor, mi hermanita Vero. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Bien, gracias. Así que damos la bienvenida a todos en este momento, todos los que también se están sintonizando a través de la página de Facebook. Y queremos, pues, primeramente encomendándonos a Dios todos juntos a través de la oración de la cruz. Si tienes la cruz de la misión por ahí, te invitamos a que todos los días la abraces, abraces la cruz. Esa cruz que el Señor nos regala cada mañana para amarle y para acompañarle. Así que la amemos todos los días y te invitamos en la parte de atrás de la cruz. Está la oración de sanación de la cruz. Cristo vive en mí. Oración de sanación. Y en este momento pues vamos a todos juntos a ponernos en esa presencia santa de Dios. Vamos a orarla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, me presento ante el trono de tu gracia, bañado en la sangre de Cristo, para pedirte por los méritos de los sufrimientos de Jesús, por sus santas llagas y por su santa cruz. Enviar tu Santo Espíritu sobre mi cuerpo y mi espíritu para liberarme y sanarme. Padre bueno, enséñame a amar, aceptar, vivir y abrazar mi cruz con paciencia, gozo, perseverancia, imitando el ejemplo de tu Hijo muy amado. Querido Jesús, te pido perdón por todas mis ofensas y las del mundo entero. Beso cada una de tus santas llagas y te entrego todo mi corazón, mi alma y mi mente, para que dispongas de ellos para tu obra de redención. Jesús, Hijo de Dios vivo, te entrego mis 5 sentidos y te pido que vengas a vivir en mí y restaures tu imagen divina dentro de mí. Te ofrezco mis ojos, sana mi forma de ver, que mis ojos sean tus ojos para que mires tú mi cuerpo, mi vida, la creación y a todos los demás con tus ojos de misericordia y los sanes. Te ofrezco mis oídos, sana mi forma de escuchar y obedecer. Que mi oído sea tu oído al escuchar la palabra del Padre y la voz de los que sufren. Te ofrezco mi cuerpo, sana mi forma de tocar, que mis manos sean tus manos, mi abrazar tu abrazar y mi aliviar tu aliviar. Te ofrezco mi respiro, sana mi forma de vivir, que mi respiro sea tu respiro, que en cada uno de mis respiros resuene un te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias por cada segundo de mi vida y la de todos. Te ofrezco mi boca, sana mi forma de hablar, que mi voz sea tu voz, mi hablar, tu hablar, mi pensar, tu pensar. Toca mi alma con el don de compasión para los demás. Toca mi corazón con tu coraje y amor infinito para todos. Toca mi mente con tu sabiduría, de tal forma que mi boca proclame siempre tu gloria. Conclusión. Jesús, mírame con tus ojos de misericordia y manda tu Santo Espíritu sobre mí. Haz de mí un testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, y de tu presencia viva en medio de nosotros. Haz que estas palabras se hagan realidad en mi vida. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hágase siempre tu voluntad en mi vida, venga a mí tu reino. Amén. 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 Pues nos encomendamos
a ti, Padre Celestial, a través de esta oración. Pedimos, Señor, por todos los corazones que están en sintonía, por todas las necesidades que tiene cada uno. Y acudimos a ti porque eres el dueño de nuestras vidas y sabemos que nos vas a dar, Señor, lo que mejor conviene para nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Bueno, pues ahora, hermanos, vamos a escuchar el Santo Evangelio, el que estaremos escuchando este próximo domingo en la Santa Misa, que será proclamado. Y qué mejor que lo comencemos a escuchar desde hoy, precisamente hoy viernes, para así ponerlo desde ya en práctica en nuestras vidas, para que vaya alumbrando nuestro camino. Así que vamos a escucharlo a través de nuestro sacerdote, Padre Claudio Barbot. Ahí está. Bendiciones, queridos hermanos. Soy el Padre Claudio de la Misión Ruaj en el Mundo. Y os doy la lectura del Evangelio de este domingo 30 del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a unos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó en su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué enseñanza más linda nos da Jesús en este Evangelio de hoy? Viendo dos actitudes de dos personas, dos hombres, fariseo, publicano, muy diferente. Aprendamos mucho esta lección. Una oración soberbia: te doy gracia que no soy como los demás. Una mirada sobre los demás, injusta, juzgándolo como ladrones, injustos, adúlteros. No nos lleva a una respuesta de parte de Dios, sino al contrario. No juzguéis y no seréis juzgados. Amad y seréis amados. Con la medida que vais a medir, seréis medidos vosotros. Aunque ayunes dos veces a la semana y pagas diezmo de todo lo que tienes, a lo mejor en tu corazón es justiciero. Es un corazón que mira a los demás con desprecio. Recuérdate que Jesús ha dado la vida por todos y nos mira con la misma mirada humilde. Y si tú dices como el publicano: oh Dios, ten compasión de mi pecador, recuérdate que Jesús
nos dijo en el Evangelio: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y allí donde estaré yo, será mi servidor, porque yo soy, cuando estáis cansados y agobiados, tomad vuestra cruz y seguidme. Porque yo soy manso, humilde de corazón. Imitemos a nuestro Redentor, se despojó hasta del rango de ser Dios, para que nosotros podamos ser enaltecidos en humildad, en sencillez. Dejémonos ganar por este amor de Dios, que ha dado la vida por nosotros. Sirvamos a Jesús de humanidad, para que Él pueda mirar y nosotros pueda resucitarnos. Pregúntate, ¿qué es lo que hacía la humanidad de Jesús? Glorificaba a su Padre, espiaba, pedía la salvación a las almas. Haces lo mismo, glorifica. Glorifica al Señor por tu vida. Mira más dentro tu vida, no te fijes tanto los demás. Espiaba. Cuando haces algo, hazlo por todo el mundo, amándolos, no juzgándolos. Y pide la salvación de las almas como pedía Jesús, para que Él pueda un día enaltecerte. Dios te bendiga, querido hermano, el Padre que te ha creado, el Hijo que te resucite, el Espíritu Santo que te santifique en santa divina voluntad, y la Virgen María te cubra siempre con su manto. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ahí está. Mandamos un saludo grande a nuestro sacerdote, Padre Claudio Barbud. Que el Señor lo bendiga donde quiera que él se encuentre grandemente. Por ahí mandamos muchos saludos al Padre. Así que en este Santo Evangelio, hermanos, el Señor nos invita primero pues a mirar nuestro interior, a mirar que somos igual de pecadores, aunque a veces nos creamos más buenos que otros, ¿no? A veces pensamos, no, pues yo no hago, por ejemplo, eso que hace mi hermano, pero a veces pecamos más por estar juzgando, ¿no? Mirar nuestro interior y dejarnos despojar de nosotros mismos para que el Señor vaya enalteciéndose en cada uno de nosotros. Al morir mis egos, al luchar contra esa soberbia, ¿no? A veces que luchamos por querer combatir esa soberbia que nos está impidiendo la gracia de Dios, y más sin embargo se nos dice que hay que trabajar en eso, y aún así se nos hace a veces difícil, ¿no? Doblegar y doblegar y reconocernos que estamos fallando en eso. No desviar nuestra mirada de Jesús, para que Jesús vaya transformándonos día a día y nos vaya haciéndonos reconocer dónde estamos fallándole al Señor. También tener en cuenta, hermanos, y aquí es muy importante, que de cada palabra que salga de nuestra boca seremos juzgados. Así que sí es muy cierto de que pues primero me veo en mi interior cómo estoy para pues trabajar en mis errores o en mis debilidades, y más bien no fijarte en el lo que trae el ojo de tu hermano, sino más bien ver la bigota que tengo, ¿no?, en el mío, ¿no? Trabajar. Cada día que nos permite el Señor es una oportunidad, como cada evangelio también que nos comparte el manjar diario que se da en la Santa Eucaristía. Cada evangelio, hermano, nos ayuda a edificar nuestras vidas. Nos ayuda a, si lo ponemos en práctica, nos ayuda a santificarnos, nos ayuda grandemente a que Jesús crezca en nosotros, crezca día a día, pero necesitamos de practicarlo. También es importante pedirle al Señor, Vero, que nos ayude a en todo lo que hagamos, en todo lo que recibamos, que nos ayude a santificarnos, porque a veces pedimos y
y pedimos salud y pedimos a lo mejor que cambie un integrante de nuestra familia, o a lo mejor pido por trabajo, pido por cualquier necesidad que tengamos, pero se nos olvida pedir, Señor, ayúdame en mi santidad, ¿no? Ayúdame, Señor, a lograr ser santo, porque si logramos pasito a pasito trabajar la santidad diaria, por ejemplo, este evangelio nos invita precisamente a eso, a reconocernos que hemos fallado al Señor, a lo mejor en soberbia, a lo mejor en esos detalles que tenemos, que están ahí y debemos de trabajar. Nos ayuda precisamente a eso, a dar pasitos en la santidad, de que el Señor nos pide, nos invita, sean santos como yo soy santo, el que nos ha llamado. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude, porque ciertamente no es fácil. Caminar en el camino del Señor no es fácil, es un camino de perseverancia, pero un camino de santidad, y a la cual debemos desde ya empezar a trabajar aquí, en esta oportunidad que se nos da, en esta oportunidad de vida. Así que no nos creamos buenos, unos más que otros, ¿no? Todos estamos a la mirada del justo juez. Así que veamos nuestro interior y dejemos que Jesús entre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y aquí se apropia muy bien pedirle al Señor que esté en nuestros cinco sentidos, para que poco a poco o día a día podamos ser imagen a la imagen de Jesús, a esa imagen que el Espíritu Santo es el que nos va a permitir ser, nos va a permitir a base de pasitos en santidad, ser la imagen preciosa de Jesús, poco a poco. Así que el Santo Evangelio de este domingo nos invita precisamente a eso, a trabajar en aquello que te está limitando la gracia de Dios, pero sobre todo a verte interiormente y a reconocer que, pues sí, le fallamos al Señor, pero ciertamente el Señor nos da esa oportunidad de enmienda. Así que pues damos gracias a Dios por esta oportunidad y ya pues ponerla en práctica en nuestras vidas para estar listos para el domingo. Ya cuando se proclame, pues ya llevamos ahí la frescura del Santo Evangelio. Manjar que se da en todas las Santas Eucaristías, el manjar de la palabra. Así que aquí tenemos hoy a nuestra hermana Vero, que Vero, acaba de terminar su ayuno, pero como saben, Misión Rúa es eso precisamente, ayuno, oración y caridad. Motivamos Misión Rúa a la práctica del ayuno, porque el ayuno nos ha traído gran bendición, bendito Dios. Hemos visto cómo Jesús ha estado espléndido, cómo Jesús ha dado conversiones, porque eso es el ayuno, te tiene que dar esa conversión. Me reconozco pecadora, veo el pecado, veo lo horroroso que es. Vero, yo te compartía que a mí el Señor me mostró claro cómo es el pecado, porque a veces uno ni conciencia tiene de la magnitud y la gravedad que es el pecado, Vero. Uno a veces dice, no, pues una mentirita, acabo está chiquita, pero al fin es pecado, es algo que a Dios no le agrada y que está es uno de los mandamientos que debemos de estar en regla con el Señor. A veces se nos hace tan antes de reconocerme o antes de tener esta experiencia, porque el ayuno es eso precisamente, también nos da una experiencia con Jesús personal, porque el Señor, al tú dar tu voluntad, el Señor habla al corazón. Yo siempre le hemos dicho, pónganse atentos, porque el Señor habla al corazón. Así que eso es precisamente Misión Rúa, motivarte, hermano, a que vengas a los pies del Señor, vengas todo tu templo, porque eres el templo del Señor, vengas como esté tu casa, como esté tu casa. A lo mejor tu casa puede estar necesitada
de que se restaure, a lo mejor está ya un poquito llena, cargada, por ejemplo, de soberbia, de egos, de apegos al mundo. Entonces, ven, ven a los pies, ven a que el Espíritu Santo empiece a obrar, empiece a trabajar, empiece a transformarte. Es cuando yo digo, nos invita y dice el Señor, vengan todos aquellos que están cansados, a lo mejor ya te cansaste de cargar el mismo pecado, entonces vienes muy cansada y agobiada, como dice la palabra, vienes sedienta del Señor, de esa agua viva que solamente Jesús es el manantial de agua viva que dice el Señor, vengan y tomen todo lo que quieran, entonces ven. Estás sediento, buscando en el mundo lo que no vas a encontrar más que en los pies del Señor Jesús. Esto es el ayuno. Motivarte a que vengas, y abras la puerta de tu corazón, que es donde realmente el Señor quiere habitar en todos los corazones, entregando tu voluntad para que cuando tú abras la puerta al Señor y tú digas, aquí estoy, como vengas, como vengas. El Señor te toma, te abraza y te empieza a apapachar, a mimar, te empieza a restaurar. Llegas al alfarero, empieza Él a transformarte y es ahí donde queremos motivarte a que lo practiques porque es ayuno, transformación, conversión y es a base de la oración que lo logramos, porque solo no podemos, es el Señor el que lo hace, el que vive, el que está ahí por 40 días. Tú te haces a un lado y dejas que Él empiece a obrar Dios en su criatura. Dios empieza a obrar en su criatura. Finalmente, el Señor, Dios, el Creador tuyo, empieza Él a guiarte tu vida porque tú has hecho a un lado tu voluntad y ya el Señor empieza. Hay una oración y la caridad la vemos. Te hace sensible a la voz de Jesús, a la necesidad de tu hermano también. Te hace sensible, te afecta todo como le afectaría a Jesús ver a sus hijos. Abandonados, sufriendo, necesitados de ese amor de Jesús que ahora vive en ti. Y es eso, ayuno, oración y caridad. La caridad la vamos a ver allá en el necesitado, que es donde vemos el rostro de Jesús haciendo la caridad. A eso queremos motivarte a que vengas y a través de la oración en el espíritu, lo practiques y también a que vivas el Padre Nuestro en nuestras vidas, porque se vive, ¿no? Y eso es Misión Rúa. Y Vero acaba precisamente de terminar su ayuno. Dinos, Vero, ¿cómo llegaste a conocer todo esto del ayuno? Cuéntanos. Bueno, pues soy parte de una célula en la iglesia de la Santa María, en Indiana. Y mi célula, que son otras dos personas, ellas fueron las que me invitaron a la misa del padre Claudio Claudio. Barbud a la Anunciata. Ajá. So ahí fue la primera vez que yo escuché del padre Claudio. ¿Qué escuchabas del ayuno? ¿Habías ayunado antes o qué Nunca. sabías del No, no sabía ayuno? absolutamente nada. Ese día que me empezaron a platicar, bueno, lo escuché que tú estabas tomando una lista Ajá. y le pregunté, ¿de qué es esta lista? ¿De qué está hablando? Dice, oh, es un ayuno. Yo me pensaba un ayuno como ciertas horas en la mañana y ya comías en la tarde. Y yo hasta pensé, me inscribiré. Pero después me dijo, no, es 40 días a Paniagua. Dije, ah, no, yo no me voy a inscribir a eso. No, no, no. Pero de todos modos me quedó la espinita y dije, creo que a lo mejor sería algo bueno para mí, pero lo dejé contemplándolo en mi cabeza y dije, después, pero como a las, ¿qué voy a decir? Como al mes, mes y medio, supe que dos personas de mi familia lo estaban haciendo, unas primas mías y otra señora en la iglesia lo estaba haciendo y como que era mucha coincidencia que todos a pan y Ayuno por agua, aquí, ayuno por ayuno por allá. acá y dije, oh my God, Dios mío, ellas pueden, yo pienso que yo puedo. Y dije, voy a tomar este chat, como dice, challenge, como este reto. Lo miré como un reto, pero a sí misma, con Dios. Dije, yo puedo.
Y nomás de repente dije, voy a hacerlo y voy a invitar a una de las amigas mías a hacerlo, que también es otra Verónica, y aceptó. So, empezamos septiembre 3 y terminamos ahora en octubre 13, pero fue un momento tan más grande para mí porque era, oh my God, empezando, no sentí que fue difícil empezarlo porque siempre había, no era problema para mí la comida, pero sentía que yo no necesitaba espiritualmente para mi paz. Yo soy una persona que bien corajuda, cero paciencia, todo me molestaba, problemas en el trabajo, era demasiado para mí. Yo sentía que esto era lo que yo necesitaba, como que algo me jalaba. So, empecé, te digo, septiembre 3, y a los 3 días tuve un sueño. Y en este sueño yo estaba en un restaurante comiendo en la noche. Yo dije, Dios mío, y yo decía, yo llevaba mi plato de comida, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, voy a comer, no puedo, no puedo. Yo pidiendo perdón, pero según yo comiendo y comiendo, y que me levanto bien asustada, y era en la noche, y dije, pues no estoy en el restaurante, estoy en mi casa, estoy dormida. Estoy So, no, soñando. estaba soñando que estaba comiendo, y yo pidiéndole perdón, dije, ay, Dios mío, perdóname otra vez que soñé que comí, pero no comí, y así, ¿verdad? Pasó esa vez. Al siguiente día, que viene siendo el 4, el 5, sueño al divino niño. ¡Qué bonito! Sí, y lo miraba como que era su peregrinación, y lo miraba vestido en rosita, en azul. Y estos dos sueños como que se me juntaron, porque era uno de comer, pero lo estaba como acompañando a comer a él, como en su fiesta. Y yo sé que él tiene en su fiesta, su Sí, el festival, 29. algo como que estaba muy reciente, lo del. Bueno, le hicieron la fiesta el. So, maybe tenía eso en mi Por ahí sí. mente, no sé por qué me pasaría, pero dije, oh, a lo mejor estaba celebrando con él en mis sueños y no sabía, ¿verdad? Como que se me juntaron esos dos sueños. Y bueno, pasaron los días y como que ya sentía que ya la tercera semana ya me estaba sintiendo un poco más ansiosa. Sentía, no sé, era algo como en mí, como que esa paz estaba llegando en mí. Sí, en las primeras 2 semanas tuve muchos problemas en mi casa, en mi trabajo y todo, pero como que ya no me daban como me llegaban antes, como que ya tenía más esa fortaleza de decir, todo va a estar bien, pase lo que pase, va a estar todo bien. So, a como iban pasando los días, tuve una llamada de una persona de mi célula que también estaba ayunando conmigo, donde murió su sobrina. Oh, sí. No te hablé a Sí, platicar, ¿verdad? sí. Y cuando ella me dijo eso, pues yo luego me puse en oración y pues decir, Dios mío, que ayude a esta mamá que acaba de perder a su hija de tan chica, tan corta de edad, parece que tiene 16, 17 años. Y me puse como me entregué tanto a esta noticia porque su madre de ella estaba en ese momento en Jerusalén, en Tierra Santa. So, ella iba a llegar a esta noticia. So, para mí como que me afectó tanto que lo sentí en cuerpo, me pegaba un llanto con una desesperación, como un desconsuelo que había sido. Yo le dije a Vero, también se llama Vero la persona, sentí como que esta era mi hija, como que me la habían arrancado a mí. Me sentía, tenía un llanto desesperado. Y así duré esa tarde, como bien desconsolada, una tristeza enorme que no puedo ni explicarla, A lo Vero. mejor le ayudaste a la mamá con el dolor que No le sé, esperaba. yo le decía, Vero, no entiendo por qué estoy llorando así. Digo, me duele, es una persona que ni siquiera conozco, no nada. Sé que es familiar de esta persona que estimo y quiero mucho, pero fue algo que me marcó completamente en mi momento de ayuno. A los poquitos días, como ya había sabido de esa muerte y todo, dije, Dios mío, nunca he puesto yo a hacer oración por las almas del purgatorio. Ese día también di mi ayuno para ellos. Ese fue otro día de grande tristeza para mí. Dije, Dios mío, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y yo le dije también a la señora, estoy con una tristeza inmensa. Lloraba, no sabía por qué, pero era un desconsuelo total. So, no sé si porque fue por lo del ayuno, no sé, no puedo dar explicación yo todavía. Estabas pidiendo por las Por almas las en almas del purgatorio, a los poquitos días de que eso pasó, porque eso me llevó a pedir, pues déjame pedir por la gente que ha fallecido. Y así como iban pasando los días, llego a mis, fal me faltaban dos, pienso que eran como 2 semanas, llego como a mi 33 día, 30 día, y yo estaba también otra vez dormida, acostada, y oigo una voz
que me dice, Jesús te ama. Ay, bendito. Y cuando yo oigo esa voz, loud and clear, como decimos en inglés, bien clarita la escuché dentro de mí. Me levanto. Pero era como de una mujer. Era una voz de una mujer. La virgencita. No sé si era la virgen, un ángel. No. Me dijo, Jesús te ama. En ese momento me levanto y yo busco, pues, ¿quién me dijo esto? ¿Quién me lo dijo? Y me volteé a mi esposo, allá está roncando. Y yo allá, pues, como queriéndolo oír otra vez, porque era algo tan bonito. Oh, my God, hermoso. Se me vinieron las lágrimas a mi rostro. Y me volví a acostar a dormir. Y dije, Dios mío, te quiero volver a oír eso. Que yo te lo hubiera dicho, yo también te amo, yo, Señor. Sí, sí. ¿Sabes qué? No reaccioné porque estaba tanto en shock de haber escuchado eso. Sé que me lo dijeron, lo escuché. Y lo dejé tan mío. Después lo compartí con mi célula. Pero fue, yo pienso que el highlight de mi ayuno fue eso. Porque para mí fue tan especial que mi Padre Dios me mandara a decir, yo te amo. Qué bonito. Jesús te ama. Y eso fue para mí todo. Después de ser una hija pecadora, que como dices, cualquier mentirita, cualquier coraje, cualquier cosa, todo se suma al pecado. Y digo, Dios mío, me amas. Soy tu hija y me amas. Y para mí fue lo máximo. Y sí, empecé a valorar más los momentos con mi familia. Estas últimas dos semanas íbamos a comer al restaurante y ellos ordenaban toda su comida, sus cosas. Y yo lloraba, sentada ahí llorando en el restaurante. Y toda la gente, pues, you're not gonna eat and you're not gonna... No, oiga, no, muchas gracias. Un más vaso de agua y un panecito por allá agarraba de los que nos daban. Y mi esposo decía, pues, ¿por qué lloras? Digo, es que estoy valorando a mi familia. Estoy valorando que estemos todos comiendo en familia. Que estemos juntos. Y para mí era hermoso. Para concluir ya mi ayuno, el último día de mi ayuno, mis niñas están en catecismo. Como dos días antes las invitaron unos niñitos que son hijos de mi prima hermana. Los invitaron a ser monaguillos. Y mis niñas aceptaron. Y solo el último día de mi ayuno, ellas estaban en el altar. ¡Oh, qué bonito! So, para mí dije, oh, my God, ya, yo ya me di por servida. Fue tan hermoso, mis hijas llenas de amor, tanto cariño conmigo. Me demostraron tanto apoyo durante mi ayuno. Mami, ¿qué quieres? ¿Qué pan te traemos? Mi esposo también. Como que era tanto el amor y el cariño que se sentía en la casa como jamás nunca se había sentido en 16 años de matrimonio. Y eso para mí fue lo máximo. ¿Cómo ves tú la diferencia? ¿Cómo llegó Vero antes y cómo está Vero ahora? Que tú dices, wow, Vero, aunque a veces estamos en la iglesia sirviendo, Vero, pero como que no hay a lo mejor un encuentro, una conciencia, o no hemos dejado al Señor realmente vivir, porque lo que pasa y nos transforma, como ahorita acabas de decir, después de 16 años no había sentido esa convivencia, esa paz que solamente Dios da, ¿no? Es porque realmente lo dejamos vivir. Y así tú dispusiste a Jesús ahí en tu familia, que Jesús viviera ahí. Yo quiero compartirte que yo fue hasta en mi tercer ayuno que yo siempre pedía que cambie fulanita, que cambie mi fulanito, mi esposo, mis hermanos y todo mundo que cambie, ¿no? Y el Señor me habló al corazón y me dice, ámalos así, así. Entonces, y déjame ser ahí. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Sí. Eso, dejarlo ser ahí en tu familia, dejarlo vivir en tu familia. Es lo que quiere realmente Jesús. Vivir en que sea el centro de tu vida. El centro, que Él mueva a tus hijos, que Él mueva tu matrimonio, que Él mueva tu vida, todo tu... Sí. Que Él sea el centro de todo, ¿no? ¿Cómo ves Vero antes y cómo ves ahorita la Vero nueva, renovada? Porque el ayuno nos da eso. Bueno, la Vero de antes, ya lo había dicho, corajuda, sin paciencia, estresada por todo, impaciente, hasta para hablar me desesperaba porque quería rápido todo.
No le daba el tiempo, aunque decía voy a misa, voy a todo, pero todo era como a la carrera, no era para de veras dar las gracias que tenía que dar, dar esa entrega a mi Padre Dios. Era como el rosario a la carrera, la misa a la carrera, todo a la carrera, y ahora no. Ahora siento que tengo que darles espacio, tengo que parar mi vida terrenal, que le llamamos ahorita, y decir, no, tengo que hacer mi media hora de rosario. Qué bonita, es la paz más inmensa que tengo desde que empecé. No ha parado, todos los días. Bonita. Tengo el Rosario Relevant Radio. Lo pongo, hasta en inglés me lo aprendí ya, no me lo sabía. Y pues de tanto escucharlo, se lo va aprendiendo. Durante toda la semana me levanto a las 4 de la mañana. Hago mi rosario primero en la mañana, apago la bronca, la que está en la mañana en la radio, y digo, no, voy a escuchar a Dios primero, porque es al que necesito. Amén. Él es primero y después da lo que caiga. Y pienso que ha sido un cambio completamente de 360 grados en mi vida, completamente. Antes no escuchaba yo música de mi Padre Dios o cantos y eso, y ahora esas alabanzas me prenden, me dan tanta alegría, llego bien contenta al trabajo. Y después de poner al alfarero, como dices, te da tanto, es como una energía espiritual. Te sientes recargada, tus baterías llenas. Y es muy bonito. Pero bueno. sí fue cambio. Mucho. Qué bonito, qué bonito. Pues ahora a dejar a Jesús vivir en ti, a cuidarlo, porque pues ya el Señor está ahí y se mantiene pues solo a base de oración, ¿no? Sí. Dice el Señor, pues tú orando y él obrando, ¿no? Así que bendito Dios, qué bendición, Vero, que pues ha habido transformación en tu familia, en ti, que te sientes nueva, renovada y que pues a servirle al Señor, ¿no? Sí, ¿te puedo comentar algo chiquito que me acabo de recordar? Sí, Estaba adorando en el Santísimo, tengo mi hora santa todos los lunes y el último lunes que iba a terminar mi ayuno, pues yo ya estaba ahí hincada, platicando con el Señor, pidiendo por mi familia, por mi matrimonio y todo. Y estaba yo hincada frente a Él, y en eso, siempre me hinco enfrente de mi propia banca, hago mi alabanza. Cuando estaba hincada ahí, como que de la esquina de mi ojo, veo que pasa una persona, pero nunca trato de voltear porque no quiero desconcentrarme. Pero pasó otra. Fueron 4 shadows así, bueno, sombras que mira que pasaron. Ya dije, pues tengo que voltear. Tanta gente entró junta que voy volteando para arriba. Era mi esposa y mis 3 hijas. Oh. Y yo, oh, my God, y me agarré 2. Llore que llore. Dije, Dios mío, me trajiste a mi familia completa. Para mí, eso fue. Digo, son tantas cositas que ahora valoro tanto. Para mí, oh, my God, era tan bonito. Tan qué bonita. So, esa fue mi despedida de mi ayuno con toda mi familia completa. Con el Santísimo expuesto. ¿Qué más dice tu familia de toda esta experiencia que has tenido? Aparte de tu esposo, no sé. Mis niñas son las que lo notan mucho. Mami, ya no gritas igual que antes. Oh, qué bonito. Ya con eso me doy por servida también con mis niñas, porque ellas son las que, mami, you scream, y siempre estás gritando y gritando. Digo, man, has cambiado mucho. Mira, es que lo importante aquí, Vero, con nosotros como padres de familia, la importancia de inculcarles. Lo único que le podemos dejar, que el tesoro realmente que le podemos dejar a nuestros hijos, es la fe, los valores de nuestra fe, ¿no? Católica. Y qué bonito que aparte de lo que vieron en ti, lo que el cambio que ya vieron, sí. O sea, la enseñanza tan tremenda que les has dejado, que les has dado, ¿no? A través de esta experiencia. Y seguramente que ahí viene esa bendición, que ellas lo harán, ¿no? Primeramente, sí. En el futuro, claro que ellas vean que su mami lo hacía, ¿no? Qué bonito que les has dejado esa enseñanza, ese tesoro. Y sobre todo, de tener ese cuidado también, por ejemplo, de si tenías esa debilidad de gritar, ahora ya reconoces, el Señor te lo ha quitado, pero es muy bueno porque ya no va a haber a lo mejor palabras que van a sentir ellas ofendidas. Claro. Entonces, sí. Eso hasta sanación también para ellas, ¿no?
Sí, mucho. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí está Vero, su testimonio. Ahora vamos a, le agradecemos.